Cuarto domingo de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente del desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre de Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio, y la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.